Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. En el día de hoy estamos en el Gran Premio de España. Estamos en la parte de la clasificación con el coche de Sebastian Vettel, que fue el pedido de un suscriptor que en el comentario dejó que quería la carrera de Sebastian con el auto de Sebastian Vettel. Me equivoqué yo al decir en el video que iba a ser Azerbaiyán el siguiente circuito, y no, el siguiente circuito es España y por eso estamos acá ahora, pero el auto lo respeté. Bien, clasificación bastante complicada por mi parte, porque no es un circuito que se me dé muy bien, sinceramente. No se me da bien porque la cantidad de curvas que tiene no es de mi agrado. Yo prefiero circuitos más como Azerbaiyán, de rectas más largas, ¿no? Por ejemplo, circuitos que me pueden complicar son Mónaco. Igual veo en el video que, y en la carrera, que me va bastante bien, excepto que por algunas veces me voy un poco largo. Eso lo ven también a través de la carrera. Y en la carrera les voy a comentar un problema que tuve, así que terminamos de ver la clasificación y vamos directamente a la presentación de la carrera. Y ahora sí, la presentación oficial. Bienvenidos al Gran Premio de España del 2020, que lamentablemente todavía no se corrió en Barcelona, Cataluña. Circuito de muchas curvas, bastante complicado, que como lo repetí antes, se me complica a mí. Acá tenemos los tres sectores, cómo se dividen. Tenemos dos zonas de res, una en la recta principal y otra en la curva de atrás. Tenemos un total de 16 curvas, demasiada para mí. Circuito complicado, a mí se me complicó mucho la carrera, y con el auto de Vettel podemos tener una sorpresa también. Voten acá, pongan en los comentarios si quieren y si les gustaría ver, y qué auto le gustaría ver en la próxima carrera, que es Mónaco. Ahí sí va a ser todo un reto remontar y ganar, pero bueno, nos vamos a centrar acá ahora mismo. Vemos ahí, ¿a quién? A Carlos Sainz, sí, español por excelencia. Sale un poquito atrás, pero sale entre los 10 primeros y eso está bueno. Tenemos Alexander Albon, también Red Bull. Acuérdense que estamos con las skins. Vamos directamente a la parrilla de salida. Vemos acá en la pole, como siempre, Hamilton. Atrás Verstappen, Bottas, Vettel, que seríamos nosotros. Leclerc, Albon, Sainz, Norris, Pérez, Magnussen, Gasly, Stroll, Grosjean, Kvyat, bastante atrás, Raikkonen, Ricciardo, Hulkenberg, que vamos a tener un choque con él, y Giovinazzi, Kubica y Russell. A un choque me refiero a un roce. Se van a apagar los semáforos. 5 semáforos, Gran Premio de España. Se apagan los semáforos. Espero que ahora se escuche bien, porque la anterior vez no se escuchó bien. Vemos que alcanzamos a quedarnos en el medio también ahí, pero tenemos a Hamilton y a Verstappen al lado. Tenemos ahí atrás a Leclerc. A ver qué pasa. Hay un toque clarísimo. Por suerte no me confí, se aleja Hamilton, se aleja Bottas y ahí vamos nosotros en tercero. Salimos cuarto, ganamos una sola posición de momento. Vamos por esta recta, intentamos achicar lo más posible. Viene Verstappen atrás. Un problema que se va a ver claro en la carrera ahora: la frenada, se me va mucho de frenada, no puedo frenar, me cuesta frenar, le subo la frenada delantera también y este tema no se soluciona. Curva complicada esta. En esta siempre me voy de costado, de rapa o algo parecido. Bien, segunda recta de DRS, sin DRS por el momento porque es la primera vuelta. Normal, todo normal, sin incidente, sin virtual safety car tampoco. Me alargo un poco ahí, acelero, derrapo un toque. Curva complicada esta, ven cómo se va el auto, se va mucho en esa curva y para mí es bastante complicado. Bien, esta parte también es complicada. España es un circuito muy complicado, muy sinuoso. Acá la última curva y me alargo. ¿Y qué pasa? Verstappen va a querer pasarme porque tracciono mejor. Vemos que viene atrás Verstappen y me va a querer pasar. No, lo bloqueo por suerte. Lo bloqueo bien sin tocarlo. Eso es importante también decirlo y mostrarlo. Y ahora vamos a ver la repetición. Ahí me voy largo, demasiado largo, y él tracciona mejor obviamente.
me voy un poquito ahí y yo le voy a bloquear limpiamente, limpiamente él frena, no hay un toque, por suerte viene la que le atrás. Esto la primera vuelta, esto primera vuelta. Me quiere pasar ahí, le bloqueo el interior y por suerte puedo salir bien, vivo. Ya estamos en la vuelta 4, ya con el rey, si tenemos que intentar pasar a botas, tocamos ahí, en la curva complicada. Vamos a abrir DRS en la recta principal. Y obviamente esto es un pase limpio y sencillo. O no porque el coche se nos queda a medias. Se queda a medias el coche, no lo termina de pasar, no tiene la suficiente potencia, está el motor al máximo. Pero como tenemos el interior, bajo dos marchas y lo puedo superar. Vamos a la replay. Vemos que el DRS sale con total normalidad, pero... Tengo las succiones del coche, pero se me quedan medias y no lo puedo pasar, no tenía manera, no sabía qué hacer. Digo, bueno, freno más tarde y efectivamente freno más tarde. Vamos a la repetición desde el alerón. Está todo perfecto hasta que, ven, me quedo en el lugar, no puedo pasarlo. Pero bueno, por suerte se dio bien. Y ahora vamos con el de Boss, el Hamilton. En la vuelta ya 5 pasamos a botas y ahora pasamos, vamos a intentarlo a ver si el coche no se me queda a medias de vuelta. Vamos a ver, DRS abierto, succión y limpiamente ahora sí podemos pasarlo. Pareciera muy justo, pero yo le cierro el exterior, me quedo en el interior y freno, aprieto y me quiere pasar todavía por el interior, pero yo tracciono mejor. Vamos a la repetición. Mucha succión, mucha velocidad, venía volado. Llaman a boxes, así que vamos a meter medios y a tratar de ganar posiciones en el pit. Tenemos acá, cambiamos normalmente a neumáticos medio y ¿qué pasa? Aparece Verstappen adelante, me cuesta salir, pierdo tiempo, sale Hamilton justo pegado atrás. Esto nos hizo perder tiempo, podríamos haber ganado alguna que otra posición, pero se la complicó Verstappen. Vamos a salir, tenemos una larga cola adelante y un Alfa Romeo, que es Giovinazzi. A Giovinazzi se lo va a hacer fácil porque en las siguientes dos curvas lo paso por el interior, muy fácil, no es que me dejó pasar. La verdad que buena por parte mía, vamos a ver la repetición. Muy buen adelantamiento. Uno de los mejores adelantamientos, me parece, de la carrera. Tenemos toda la cola de autos acá que tienen que entrar a boxes. Tengo a Ricciardo ahí. Y agarro DRS. Y lo vamos a pasar a Ricciardo también. Y ahí nos abrimos. Nos abrimos demasiado. Es parecido a lo que pasó en China, que hubo un contacto. Ahora me abrí bastante. Así no hay contacto. Bien, ahora tenemos a el Alfa Tauri. Adelante, nos vamos un poquito ahí. Vamos a intentar pasar la Alfa Tauri para no perder tiempo. No tenemos que perder tiempo con neumáticos nuevos. Así que, ¿qué para mejor que un toque ahí con el alerón delantero? No sufrió daños, por suerte. Pero Gasly nos está haciendo perder tiempo con los neumáticos desgastados. Así que yo me voy. Derrapo mucho. Vamos a la repetición ahora. Mirá cómo se va el auto. Piso el piano y mirá, casi se me cruza de frente. O sea, impresionante. Bueno, cámaras nuevas, ya estamos primeros, neumáticos nuevos, ya no tenemos nadie delante, tenemos solo los dos Mercedes que están atrás nuestro. En este punto la carrera se puso ya un poco monótona, porque ya estábamos nosotros primero y los dos Mercedes atrás peleándose entre ellos. No nos podían pasar, no hicieron equipo. Vamos a ver acá que se pasan uno al otro todas las vueltas que tienen de RS. Acá vemos, o sea, lo estuve viendo la carrera y no me presionaron. Después de la parada de boxes, no me presionaron en ningún momento. Eso me mejoró. Y acá es donde intento la vuelta rápida, así que lo voy a dejar que disfruten mi mejor vuelta en España.
Cuando me refería a mejor vuelta, me refería a una vuelta limpia y me di cuenta que en ese momento ya había perdido y ya no podía hacer una mejor vuelta, ya acá también me iba muy largo. Me costó bastante España, ya con el tema de la frenada. Yo tenía que frenar mucho antes de lo que me muestra la línea. Me condicionó bastante, pero vamos a ver si, pues los primeros dos sectores lo hicimos bien, vamos a ver el tercero, podemos hacer un récord o mejorarlo. Efectivamente lo mejoramos, pero Hamilton, sí, nos levanta la vuelta y hace él su mejor vuelta rápida. No agarramos ningún puntito. Y acá estamos ya en las últimas curvas del Gran Premio de España. Nos lo vamos a llevar. Nos llevamos el Gran Premio de España. Celebración ahora. Yes, Sebastián. Yes. Oh, gracias, ragazzi. Y bueno, ahí lo tenemos a Mattia Binotto celebrando en el muro. Ahí tenemos a Vettel elevando gracias al Ferrari, que por fin pudimos ganar nuestra primera carrera en esta miniserie de mods en el F1 2019 con mod de auto de 2020. Así que festeja el equipo, festejamos todos. Todavía no se sabe cuándo va a empezar la Fórmula 1. Está previsto Silverstone por ahí, en julio por ahí, pero para ese momento ya vamos a tener el Fórmula 1 2020, que ya lo tengo precomprado. Así que bien, Vettel ahí levantando el trofeo. Y bueno, esperemos que toda esta situación nos deje volver a ver la Fórmula 1. Así que bueno, voten en los comentarios cuál es el próximo coche que quieren que use. No me digan un Williams, porque ya lo usé, ni Renault, ni Ferrari, ni tampoco McLaren. Así que bueno, me dejan en los comentarios, dejan su like, su comentario, como ya repetí, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver esto. Chau chau.